Un nuevo caso de maltrato animal se presentó el pasado fin de semana en el municipio de Sonsón. Este hecho ocurrido en el sector de la plazuela de mercado del municipio fue denunciado a las autoridades por parte de la propia ciudadanía. Por medio de la llamada de la comunidad, el cuadrante de policía atiende este caso en donde la galería se encontraba un sujeto lastimando un semoviente, el cual se encontraba ya tirado en el piso, y él se encontraba lastimándolo con un surriago. De inmediato la patrulla procede a la captura del señor y el semoviente se deja a disposición de la fiscalía, se traslada hacia el coso municipal y en este momento se encuentra bajo inspección de Sarima. En cuanto a este caso, es como recomendarle a la comunidad que cuando vean que hay personas que están maltratando los animales, se comuniquen inmediatamente con nosotros para hacer ya pues nuestra actividad policial, ya que esto es un delito, no maltratar los animales, por favor, a toda la comunidad, no solamente a los semovientes, que es uno de los animales que más sufre, sino sea un perro, un gato, cualquier animal, no se debe maltratar. La subteniente Ángela Liliana Ibarra Ardila, comandante de la estación de policía Sonsón, también se refirió a las demás capturas realizadas en el transcurso de los últimos días en el municipio. Dos capturas por orden judicial por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Igualmente una captura por utilización ilegal de uniformes e insignias, una captura por incautación de estupefacientes, en el cual se incautaron 83 gramos de base de coca y 98 gramos de marihuana. Esta última captura se realizó el pasado domingo en el ingreso del centro penitenciario y carcelario del municipio.